Sono arrivati a Crema da Cuba con le bandierine ed è stata una delle poche buone notizie degli ultimi tempi, ci ha fatto molto piacere. Sono 35 medici cubani, di cui 23 specialisti in medicina generale, 3 pneumologi, 3 intensivisti, 3 specialisti in malattie infettive, 3 specialisti di emergenza. Insieme a loro 15 infermieri, di cui 7 specializzati in terapia intensiva, 8 specializzati in emergenze. Sono arrivati con gli abiti estivi nel primo giorno di primavera in cui a Crema faceva freddo. Grazie di essere venuti fin qui, vi siamo riconoscenti. Viaggio bene? El viaje fue muy bien, estuvimos muy atendidos por la tripulación, muy amables todas las personas y logramos descansar durante el viaje. Fuimos recibidos en Roma y después de Roma esperamos unas horas, una hora aproximadamente, y después fuimos trasladados hasta acá, hasta Crema. La prima impressione di Crema, dell'ospedale di Crema. Nuestra impresión ha sido muy buena, principalmente la hospitalidad que hemos recibido de las personas. Hemos recibido el calor humano de las personas de acá que nos han recibido con aplausos, con mucha gratitud, y nosotros debemos reciprocar con también nuestra solidaridad, con nuestro humanismo para el trabajo de conjunto con ellos. El hospital de campaña me parece muy bueno, me parece una buena ubicación, con unas prestaciones excelentes, y están terminando de ponerse a punto ya. Algunas precisiones, pero en sentido general, muy bueno. Le ultime missioni simili. De los médicos que se encuentran acá con nosotros, 31 han participado en otras misiones internacionalistas. La misión más relevante de los últimos tiempos ha sido el ébola en África Occidental, la lucha contra el ébola, donde participaron muchos de los compañeros que hoy se encuentran acá con nosotros. Y fue realmente difícil esta misión por el grado de contaminación, el grado también de complejidad que tenía el trabajo con el ébola. Y todos los compañeros lo hicieron bien. Esa experiencia va a servir ahora también para poder trabajar de conjunto en este tema del coronavirus. Quanto resterete? E le famiglie a casa cosa dicono? Vamos a estar en Crema, Italia, hasta que sea necesario, hasta que el pueblo considere que necesita nuestra ayuda y que nosotros podamos ser útiles en este lugar. Y nuestras familias saben que esto es de esta forma porque ya lo han incorporado, porque saben de nuestro amor por la profesión, nuestro sentimiento de cumplir siempre con el deber, de garantizar que esa solidaridad que llevamos como formación se cumpla y por lo tanto la familia ya está convencida de que esto es algo que puede suceder. Y que de hecho ellos van a esperar porque nosotros terminemos la misión y la terminemos bien. Siete arrivati con gli abiti estivi, freddo, eh? Realmente no estamos nunca preparados para afrontar el frío, el crudo invierno. Veníamos con unos abrigos, una ropa de abrigarse, pero es la ropa de abrigarse que utilizamos en el trópico. Y realmente esa ropa de abrigo del trópico no nos sirve acá con esta temperatura. Pero ya los amigos se encargaron de irnos proveyendo de alguna ropa para abrigarnos y así poder adaptarnos mejor a las condiciones. Y muchas gracias a los amigos que fueron capaces de donar sus abrigos para poder protegernos. Molti in Italia l'hanno notato, gli americani hanno portato via materiale sanitario italiano da Aviano e l'hanno portato negli Stati Uniti e voi siete venuti qui da Cuba a aiutarci. Strano, no? Bueno, realmente nosotros no estamos viendo en este momento la política exterior. Nosotros venimos a compartir lo que nosotros tenemos. Nosotros somos médicos, somos profesionales de la salud y lo que pensamos es que es un pueblo necesitado, que necesita ayuda y nosotros se la queremos brindar de esta forma. Yo creo que cada cual ofrece lo que lleva por dentro. Y yo creo que lo que nosotros llevamos por dentro es amor y solidaridad y humanismo para el pueblo de Italia. Ho visto che avete viaggiato con un aereo all'Italia, ma il resto delle spese sono a carico di chi? Governo italiano, del governo cubano? No, realmente no se ha hablado de pago de dinero ninguno. Nosotros venimos acá para colaborar. El gobierno italiano va a asegurarnos
todas las condiciones de vida, nos va a asegurar que podamos subsistir acá en este lugar, pero no hemos hablado de nada de pago, esto es puramente solidario a nuestro esfuerzo acá en esta región.